Bueno, continuamos con más del programa este lunes y ahora en el cemento de la ley como es, tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Vladimir Valle, abogado y notario. Con él vamos a platicar sobre algo en el cual para muchas personas creen que no es importante realizarlo todavía, porque tengo mucha vida, estoy apenas en la etapa del crecer, estoy adulto, todavía no he llegado a una etapa en la que ya tenga que pensar en esta decisión, pero no, es muy importante el realizar el testamento en vida y el poderlo llevar a cabo con tiempo. Es por eso que vamos a hablar de estas ventajas de hacer esto. Mi estimado Vladimir, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado. Damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí en el Canal 12, ¿verdad? Muchas gracias. Un saludo a todos aquellos que nos ven hoy en esta mañana. Bien es cierto, vamos a hablar sobre el testamento. Hay dos tipos de testamento, un testamento abierto. El testamento abierto es el que ya se sabe cómo quedan las cosas. Un testamento cerrado es que no se sabe cómo quedan las cosas, pero existe el testamento. Ahora, estos dos testamentos son habeas corpus. ¿Qué significa? Que se hace la ejecución cuando la persona fallece. Y estos testamentos se inscriben en el registro de la propiedad, en el registro mercantil. Okay. Ahora, en estos testamentos es bueno hacerlo más en el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de pandemia, un tiempo que no me va a dar lugar a dejar las cosas en orden, a como yo quiero. Y cuando no realizamos los debidos procedimientos, lo que hacemos es dejar en amistades. Tal vez las buenas relaciones de la familia se pierden porque uno quiere esto, el otro quiere esto, o el otro lo quiere todo y no le quiere dar nada a nadie. Entonces comienza aquel problema. Mientras que con el testamento ya hecho por el testador, ya quedan las cosas como es. Y se cumple la voluntad del testador. Hay un dicho, indio precavido vale por dos. Hemos visto, vos mencionabas algo muy importante. Estamos en una época donde ahora ya no solo tenés que pensar por un accidente que te pueda pasar, por una situación del día a día que nadie se imagina, pero se puede lamentablemente dar. Y ahora se une a las pandemias, a enfermedades, en las cuales desde el 2020, final del 2019 para acá, pues hemos vivido todo un planeta. Y muchas personas no estaban preparadas para esto. Y lamentablemente muchas personas fallecieron en esta situación, dejando un vacío legal, o mejor dicho, no un vacío legal, sino dejando las cosas no en orden, no dirigido a la persona que ellos hubieran deseado y querido, sino que simple y sencillamente esto pasa pues ya de forma legal a hacerse las diferentes divisiones. ¿Cuál es, vos mencionabas, pues esa es una de las grandes ventajas, el hecho que ya tenés todo bien enfocado y evitas un problema mayor a futuro? Pero, ¿por qué las personas creen que hacer un testamento es como que estás adelantando, llamando muchos, y nos vamos al dicho, imagino que te ha tocado hablar con personas así, es que yo estoy llamando a la muerte, si hago un testamento desde ahorita, estoy muy chavalo. ¿A partir de qué edad, para nuestro amigo televidente, se le recomienda el ya tener un testamento, sea abierto o sea cerrado, el iniciarlo? ¿Esto es por edad, esto es por bienes, adquisiciones, a partir de qué momento? Desde que aquella persona obtiene propiedades. Ok. Desde que la persona ya comienza a tener bienes o propiedades, inmediatamente debería ya tener un testamento. Sí. Me imagino que lo mejor sería un testamento abierto, porque esto vas involucrando si tenés otros bienes que vas adquiriendo. ¿Es lo más recomendado? Así es. Ahora, el testamento abierto, cerrado, no es que esté llamando a la muerte, sino que está previniendo conflicto entre la misma familia. Ahora, dentro del testamento abierto o cerrado, no importa si está joven o no está joven, porque hay muchas personas que se han acercado, así como nosotros jóvenes, para asegurar ya el futuro. El porvenir de su familia. Porque no saben hoy si están vivos o mañana están muertos por todo lo que estamos viviendo. Entonces, pero si yo hago el testamento abierto o cerrado, no significa que yo pierdo mi propiedad. La propiedad se hace efecto, o el testamento se hace efecto una vez que yo muera. Okay. Hasta que yo muera, se hace efecto. Ahora,
mientras estoy en vida, yo puedo vender, puedo ceder, puedo regalar, puedo hacer lo que yo quiera porque los bienes son míos. Aunque sea un testamento cerrado. Aunque sea cerrado o abierto, no okay. estoy obligado. No hay ningún problema. No estoy obligado a rendir cuenta yo. Solo okay. informo que voy a vender esto, ya no está. Y eso se elimina. Y eso se elimina, eso es todo. Okay. Ahora, para las dudas que muchos pueden tener al momento de hacer un testamento, vos decías, ya al tener usted un bien, ser mayor de edad, eso ya inmediatamente ya es un, como un requisito para poder hacer un testamento. Muchos pueden tener temor. ¿Y quién guarda el testamento? O sea, para ayudar a nuestros amigos clientes, si alguien se pregunta, ¿quién guarda ese testamento? ¿Lo guarda el propietario de todos los bienes o lo guarda el notario o abogado que le está ayudando en esto? En este caso hay dos tipos de opciones. Lo guarda la persona que hizo el testamento o se lo da a su notario. Y una vez que el notario, ya él le dice a la persona dónde está ese notario, dónde está su oficina y dónde está ubicado. Entonces, una vez que fallece, las familias van a buscar al notario. El notario reúne a todas las personas que tengan que ver con el testamento. Y él lee la voluntad en voz pública entre todos. Las personas que tienen que ver con el testamento. Okay. Las personas que no están dentro del testamento no tienen derecho. ¿Cuál es la diferencia entre testamento abierto y testamento cerrado para todos aquellos que no saben? Ok, un testamento abierto es aquel que ya saben las personas cómo queda cada quien. Este carro es tuyo, esta casa es tuya. El dinero que está en la cuenta tal es tuya, los bienes estos son tuyos, la finca, los carros. Ahora, cuando se le da el conocimiento a cada uno. Cuando ya tienen conocimiento. Cuando se le dice, bueno, esta es otra, no es lo mismo, pues, pero es como decir, te testaron en vida, pues obviamente. Exactamente. Que si gana aquella persona y ya decide él, antes de fallecer, ya hacer la división, eso es cuestión de él. Pero así no se hace efecto hasta que muera. Correcto. En el caso de los testamentos no, es hasta que fallece la persona. El testador. Correcto. Ahora, en el testamento cerrado, nadie sabe. Ok. ¿Cómo queda? Un sigilo total. Entre Eso. El que hizo el testamento y el su notario o sí. abogado. Hay dos diferencias en un testamento abierto y un cerrado. En el testamento abierto hay 3 testigos. En el testamento cerrado hay 5 testigos. Okay. Y se llaman a los testigos para que cumplan la solemnidad del testamento. Y en ambos casos lo puede guardar el que hizo el testamento o se lo puede dar el notario o abogado que también hizo el testamento. Perfectamente bien. Ok. Ahora, en la aplicación de los testamentos, hablamos de estos beneficios, ya decía, el hecho de que usted no sabe si hoy está, mañana no va a estar, esto ya le permite tener otro orden en la familia, evitar problemas. Ya lo mencionaba vos, en las dos diferencias, sea abierto o sea cerrado. Pero, ¿qué otros beneficios tiene el que la persona desde ahorita ya empiece a testar? Te evita también la acumulación de información, porque con el tiempo se te va olvidando qué bienes ponerle. Si tenés bastantes bienes, no es que se te olvida, pero obviamente a quién no tenías dirigido. Cuando vas testando ya, en base a los años que vas adquiriendo cosas, lo vas involucrando. Exactamente. Pero las personas que son adultos mayores tiene una retención increíble, que yo me quedo asustado. Ellos saben qué es lo que quitan y qué es lo que ponen. A quién le dan más, a quién le dan menos, o a quién le dan equitativamente. Ok. Mi estimado Vladimir, mandamos un saludo a nuestro amigo televidente. Somos tremendos que están al pendiente, pero no podemos recibir llamadas ahorita en vivo. Estamos en la entrevista, pero les podemos, usted guarda las preguntas y no las deje y con mucho gusto después se las hacemos a nuestro abogado para que les conteste en la próxima entrevista. Mi estimado Vladimir, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes para tener una asesoría con vos, un seguimiento, si quieren llevar a cabo un testamento y el poderse contactar con vos? ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, al celular 8674-2853, testigo ahora.
Ok, ahí se pueden contactar con nuestro invitado, el abogado y notario Vladimir Valles. Si usted quiere hacer un testamento, pues qué mejor que se pueda abocar con especialistas en la materia. Esto le va a evitar diferentes situaciones y problemas familiares y ya tiene un orden establecido en sus bienes adquiridos, materiales, financieros, y evita problemas para hijos, familias y, en fin, o otras personas que se quieren aprovechar de esto cuando no existe algo legal, ese marco legal que lo da un testamento. Estimado Vladimir, muchas gracias, ¿viste? Gracias, siempre un gusto tenerte por acá. Tomamos una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.